esto que tengo aquí es el legado cultural de nuestro país. Fernando, el diatísimo. Gabriel José de la Concordia García Márquez, escritor, pianista, editor y periodista colombiano, reconocido por su obra más célebre, la novela Cien años de soledad, que es considerada una de las más representativas de este movimiento literario. Incluso se considera que por el éxito de la novela es que el término se aplica a la literatura surgida a partir de los años de 1960 en América Latina. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de esta obra, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Esto sí, es una obra artística que marca cultura, sociedad, paz y agregarismo. Aquí viene el legado cultural. En 1982, este gran escritor colombiano se destacó sin duda como uno de los más grandes narradores de la literatura del siglo XX. Recibió el Premio Nobel de la Literatura en Estocolmo, Suecia. El primer premio Nobel de Colombia entera. ¿Se imaginan? Cabe destacar que Cien años de soledad es la novela colombiana que más lejos ha llegado en el mundo. No solo ha sido traducida a 49 idiomas, sino que inspira toda suerte de historias en diferentes puntos del planeta. Ahora, un poco de biografía. El mundo se vuelve un ritmo. Márquez nació y se crió en Aracataca, localidad que luego tendrá una importancia clave en muchas de sus obras más conocidas. En una familia cuyo abuelo, supuso una gran influencia en el joven escritor a mediados de los años 30. García Márquez dejó atrás su pueblo natal para vivir en Cincelejo y posteriormente vivir en Bajo. Bueno, esto es todo por hoy, profesora Ana Milena. Espero que les haya gustado un anillo. Thanks for watching. Que luego tendría una importancia clave en muchas de sus obras más conocidas en una familia. ¡Por aquí!